Bueno, a mí me parece muy positivo e importante lo que está ocurriendo en Europa hoy, sobre todo en el sur de Europa, en particular Grecia y España. Me parece muy importante porque es darle una respuesta política a un problema que viene arrastrándose hace mucho tiempo, que son las políticas del austericidio y la corrupción rampante de todo lo que ha sido el proyecto europeo. Con sus élites locales, pero también sus élites a escala europea. Ha habido un saqueo de capital financiero a nivel global que ha lanzado al sur de Europa a una situación de pauperización masiva. Eso yo creo que no tiene otra respuesta que respuesta política. Cualquier otra respuesta que no sea política se queda corta. En ese sentido, me parece que el triunfo de Syriza es muy importante y la emergencia de Podemos aquí creo que también es muy importante. O sea que yo creo que es fundamental que se organicen movimientos políticos, ya no solamente sociales, sino políticos, que busquen darle respuesta a estos retos que vienen sobre todo del norte global con sus aliados locales en el sur europeo. Lo que me queda claro es que el capital financiero alemán tiene un proyecto que está claramente diseñado para pauperizar el sur de Europa buscando generar una periferia. Yo creo que es importante acordarse que el imperio alemán nunca tuvo, o vamos a ponerlo así, perdió la batalla de las periferias en el tercer mundo. Frente a otros poderes, Francia, el Imperio francés, Imperio británico, los Estados Unidos, etc. Y siempre miraron hacia su alrededor como los espacios de su periferia, históricamente, por eso las guerras mundiales, como Alemania siempre buscaba colonizar los países alrededor, porque habían perdido la batalla fuera de Europa. Entonces, esa tendencia alemana se exacerba nuevamente con la emergencia del factor China. Ya con China, el capital financiero alemán necesita buscar periferia de alguna manera, porque si no, no va a estar a la altura de las competencias, ¿no? La competencia que representa China como un lugar de producción, de mano de obra barata y costos de producción muy bajos. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, gran parte del capital transnacional se ha mudado a la China, ¿no? Hoy día cualquier empresa multinacional tiene que tener una sucursal en la China, de lo contrario no compite internacionalmente. Entonces, Alemania, que internacionalmente ha perdido la batalla de África, de Asia, de América Latina y otros lugares, siempre busca hacia sus alrededores. Y sus alrededores son ¿quiénes? El este de Europa y Europa Occidental o el sur de Europa. El Europa Occidental hoy día ya la época fueron derrotados políticamente en la época nazi,
en esa guerra fueron derrotados militarmente, entonces ya no, ya Europa Occidental no es un espacio que puedan entrarle, ¿no? Pero el sur de Europa sí y el este de Europa. Entonces, el este de Europa, ahora mismo los costos de producción, de inversión y todo para capital financiero alemán son muy bajos, pero el sur de Europa no. El sur de Europa en los últimos 20 años de incorporación euro a la Unión Europea, pues los costos de salario, los costos de producción, todo eso se ha elevado. Entonces, ¿qué busca con la crisis del 2008 en adelante Alemania? Reposicionarse como un actor competitivo frente a la emergencia de China y frente a los Estados Unidos, y para eso tienen que de alguna manera pauperizar otros lugares del espacio geográfico europeo. Y ya lo tiene pauperizado en el este de Europa, pero el sur de Europa requiere de mayor pauperización, porque los costos de producción han aumentado en los últimos 20 años, y de ahí que vengan estas presiones de capital financiero, porque recordemos que si bien es cierto que es la troika la que maneja toda la situación, el Banco Central Europeo es uno de los actores principales de la troika, y por tanto eso quienes lo controlan, el capital financiero alemán. Y ahí las políticas son de austericidio hacia el sur europeo. Mi interpretación es que están empujando los límites del sur de Europa para que el sur de Europa o se quede arrodillado dentro de Europa, o el sur de Europa mismo decida salirse. Salirse del euro, que significa volver a la peseta en España, o volver al dracma en Grecia, etc., ¿no? Lo mismo con Italia y con Portugal. Pero, ¿qué pasa? Ellos no pueden decir, queremos que te vayas. Eso no lo van a decir nunca, porque eso tiene ya unas connotaciones a nivel europeo, a nivel mundial, que sería muy, vamos a ponerlo así, quedaría muy evidenciado como un proyecto racista colonial. ¿Qué es lo que es? Es un proyecto racista colonial. Y siempre he dicho que el sur de Europa es visto por el norte de Europa como no europeo, como no blanco. Este cuento de 20 años de Unión Europea, donde la gente se ha creído que son europeos, en el sur de Europa es un cuento para consumo interno del sur de Europa. Para el norte europeo siempre quedó claro que el sur de Europa no eran iguales al norte de Europa. Siempre fueron vistos inferiorizados frente al norte de Europa. Y eso es una historia que viene desde el siglo XVII. Eso es una historia nueva. Desde que la Guerra de 30 Años, cuando Ámsterdam, Holanda, desplaza a España como centro del sistema mundo que se crea a partir de la expansión colonial en 1492, ya a mediados del 17, Ámsterdam es el nuevo hegemón de ese sistema mundo, y la península ibérica queda desplazada. Y no solamente eso, la península ibérica está inferiorizada racialmente frente al norte europeo. En otras palabras, eso lo puedes ver en los escritos de Kant y en otros escritos de la época, donde ya empiezan a inferiorizar racialmente al sur de Europa frente al norte. Y eso viene desde el siglo XVII, eso no es nuevo. Esto de los PIGS, que ahora les llaman los PIGS, que ahora dicen que la crisis es porque ustedes son perezosos y porque son corruptos, eso es una cuestión muy vieja en Europa. Ese es los mismos términos con los que se maneja África, América Latina y Asia, que toda la vida nos han dicho, bueno, pues ustedes son perezosos y por eso tienen niveles de pobreza más altos, porque ustedes son perezosos y corruptos. No es que no hay corrupción, claro, claro, lo que pasa es que no, mientras acá se roban millones de euros, allá se roban en el norte miles de millones. Y el saqueo del capital financiero internacional es miles de millones. Y de eso no se habla. Lo que ocultan estos discursos racistas es precisamente el saqueo y el pillaje internacional del capital financiero, que es el que ha provocado toda esta crisis. Es a través de saquear miles de millones de euros que se provocó la crisis. Entonces, vení con el cuento que esto es un problema de que los españoles y los italianos y los otros son perezosos. Es un cuento muy viejo que ya lo hemos escuchado y trillado en el sur global. El problema fue que los 20 años de Europa generaron una especie de ilusión en el sur europeo, donde la gente se creyó que eran europeos, sobre todo las nuevas generaciones, porque yo me acuerdo aquí
en el Estado español, que habían individuos que siempre aparecían en los eventos, que eran migrantes de la época franquista, que iban a trabajar a Alemania, iban a Francia y otros lugares, que decían, pero ¿desde cuándo somos europeos? Pero ustedes no han estado allá en Alemania o en Francia. Allí nadie nos ve como europeos. ¿Qué cuento es este? Yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo que eso se me quedó grabado, porque yo no entendía bien qué pasaba. Luego lo pude entender, claro. Es que ustedes nunca han sido vistos como europeos para ese norte europeo. Ustedes nunca fueron vistos como blancos para ese norte europeo. Ustedes siempre fueron vistos como un lugar contaminado con cosas raras, ¿no? Eso está ya desde los escritos antropológicos de Kant. Y por tanto, esa visión se ha mantenido ahí. Y ahora la crisis es que ustedes son los pigs, que significa cerdo, ¿no?, en inglés. Entonces, ese tipo de metáfora, y ese tipo de lenguaje, y ese tipo de causalidad de la crisis en que son perezosos y corruptos, eso es un clásico de los discursos racistas, desarrollistas, que se han usado toda la vida para América Latina, Asia y África. Ahora, de momento, vuelve a aparecer con ustedes. Digo vuelve a aparecer porque eso ha estado allí siempre. Lo que pasa es que ese periodo, vamos a ponerlo así, ese paréntesis de 20 años de Europa, generó una ilusión acá, no allá, de que ustedes eran parte de Europa. Y hay nuevas generaciones que nos han enterado, que ahora se enteran. Ahora se enteran con la crisis que no son Europa. Entonces, eso hace que entonces, claro, las políticas que vienen es el austericidio para empujar el sur de Europa lo más posible, o a que se queden dentro arrodillados, o a que opten por salir. Es decir, que llegue el momento de que no puedo más, me salgo. Y claro, te vas a la peseta o al drasma y ya no te vas a pagar, no te vas a ganar 600 al mes, te vas a ganar 50 euros al mes. Porque el cambio en la moneda va a ser que entre el euro y la peseta, el euro y el drasma, pues va a haber una devaluación enorme de la peseta y el drasma frente al euro, y al final el capital alemán no solamente va a comprar todo el país, sino que además la gente va a estar trabajando para empresas alemanas por 50 euros al mes. O sea, las opciones son muy difíciles. Entonces, ¿qué significa esto, creo yo, para el sur de Europa? Que el sur de Europa, parte del proyecto decolonial, es asumirse como sur. En otras palabras, dejar de creer o pensar que van a ser reconocidos como parte de Europa y seguir pidiendo a la Norte Europa que te traten como un igual, o que te traten bien, o que te traten, cuando realmente eso no va a pasar. O sea, ustedes son vistos como una periferia por ese norte, y eso es lo que quieren reconstituir, que ustedes sigan siendo esa periferia y pauperizarla para que las inversiones sean más rentables. De eso se trata la cosa, el austericidio aquí. Y es una movida política para empujarlos a ustedes o a que se queden arrodillados o a que salgan. Y el salir significa también pauperizarlos más, porque significa irte a la peseta. Pero ¿qué pasa? Si ustedes salen, vamos a poner así hipotéticamente, si ustedes salen, no tienen por qué irse a 50 euros con el capital alemán. Ustedes pueden mirar hacia el sur y darle la espalda al norte, pero eso requiere un proceso de descolonización mental, epistemológico y político de las sociedades del sur de Europa, que empiecen a dejar de mirar hacia el norte de espaldas al sur y le den la espalda al norte y empiecen a mirar al sur, porque es desde el sur. O sea, Europa está en decadencia, Estados Unidos también, y es en el sur global que se están generando los nuevos bloques económicos, las nuevas alternativas, los nuevos, etcétera. Entonces, ustedes pueden ser parte de eso, ¿ve? Y significa darle la espalda al norte y empezar a abrazar el sur. Pero eso requiere, creo yo, un cambio epistemológico, político y mental en una dirección decolonial, donde ya no te asumes ya como la ilusión de Europa, sino que ya de una vez y por todas te asumes como un sur global y te integras a ese proceso de una vez y por todas, ¿no? En lugar de seguir buscando reconocimiento de ese norte que nunca va a llegar y que además lo que buscan es cómo explotarte mejor. O sea, en otras palabras, el proyecto colonial en el sur de Europa significa también una nueva mirada de dónde pones la espalda y dónde pones, dónde te paras de frente. Ahora el sur de Europa está de espalda al sur y de frente al norte, buscando cómo de alguna manera ser parte de ese norte.
Creo que el viraje sería darle la espalda a ese norte y empezar a abrazar el sur. Concretamente, creo que habría que hacer alianzas políticas con otros países del sur. Por ejemplo, está el proyecto de los BRICS, ¿no? Está que liderado obviamente por China, pero está ahí también Brasil, y está África del Sur, está Rusia, ¿no? Hay proyectos en América Latina también de unidad económica. Hay proyectos, hay diferentes, vamos a ponerlo así, emergencias de proyectos económicos y políticos, que si bien no son exactamente proyectos radicales alternativos frente a lo que ha sido el capitalismo global, sí son otros proyectos con los cuales no tienes por qué, desde el punto de vista del sur de Europa, entrar allí ni como imperio ni como colonia, que son las opciones que te da ahora mismo este cuento o esta ilusión europea, que eres imperio frente a otros países del sur, mientras que eres una colonia frente al norte. Entonces, ese espacio semiperiférico, ¿no? Que es el espacio en que ha estado el sur de Europa ya por muchos siglos, es un espacio que lo que hace es, creo yo, insertar el sur de Europa en las lógicas de dominación que vienen desde el norte europeo y desde Occidente, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es romper con ese tipo de lógica entrando en otro tipo de conversación en el sur global, que no significa que España se reconstituya como imperio y empiece a buscar periferias en otros lados para explotarlas mejor, y tampoco significa que ustedes se vayan a relaciones periféricas con otros países del mundo, sino que entren en otro tipo de relación más horizontal, más de igual a igual. Fíjense que ahora Grecia en las negociaciones está buscando acercamientos con Rusia. En otras palabras, acuérdense que mientras estaba la Guerra Fría, muchos países del sur tenían un espacio de maniobra, porque podías maniobrar entre uno y otro. Cuando acaba la Guerra Fría, eso de momento termina porque lo que queda es un poder, una sola superpotencia. Entonces el espacio de maniobra se cierra. Ahí es donde viene el neoliberalismo y da más duro que antes. O sea, porque digo que antes, pues el neoliberalismo empieza mucho antes, ¿no? En los 70 y 80. Pero ahí da más duro que antes porque no hay espacio de maniobra. Y ahí destruyen todo lo poquito que había de movimiento de liberación nacional en el sur global, etcétera. O sea, lo fueron machacando. Y no hay a dónde ir. Lo que hace que muchos países del sur que tenían procesos interesantes del movimiento de liberación nacional o conquistas sociales como resultado de esas historias, todo eso se estalló, todo eso se eliminó, porque la presión fue muy brutal y no había para dónde, por dónde, no había espacio de maniobra. Pero ahora, con la crisis de Occidente, del capitalismo global, y la emergencia de diferentes polos económicos en el mundo, se abre la posibilidad de ese espacio de maniobra nuevamente, ¿ves? Y yo creo que la idea, o sea, el hecho de que veamos a Grecia yendo a Rusia a intentar negociar posibilidades, ¿no? Frente a las negociaciones con Europa, ¿no? Ahora mismo, con respecto a la deuda y todo eso, creo que puede ser, que es una posibilidad, un camino, ¿no? Buscar otros negocios, o sea, otros polos con los cuales establecer relaciones económicas y políticas, ¿no? El giro de colonia sería reconocerte como un sur subordinado a un norte, ¿bien? Reconocerte a su vez como un espacio que tiene una ambigüedad, que a su vez ha sido un norte frente a otro sur, ¿bien? Y entonces, a partir de ese reconocimiento, abrazar de alguna manera el sur global. Y cuando digo abrazarlo, me refiero a asumirte como sur y empezar a pensar en estrategias ya para salir de esa subordinación imperial que lleva ya muchos siglos, ¿no? Y donde no, la alternativa no sea ahora reconstituir el imperio español nuevamente. O sea, eso no es salida. No es salida no solamente porque la economía política mundial no va a ser posible porque
los otros imperios tienen un control ya de los mercados en otras partes de las cuales España no va a poder, le va a ser difícil reconstituirse, puede que en algunos lugares tengan más espacio que otros, pero ese no es el proyecto político, porque sería volver otra vez a hacer de España otro espacio reaccionario frente al mundo. Sería descolonizar. Descolonizar entonces implica, creo que, un cambio en el chip, que España y los españoles, creo, todavía no están preparados para hacer eso, porque la ilusión europea es muy fuerte. Todavía la gente sigue mirando hacia allá. Entonces, con ilusión, como si desde allí de alguna manera pudiera ayudar a solucionar los problemas, o como si pudiera volver a los años 90 en que Europa transfirió una serie de riquezas acá, ¿no? Que hizo que se creara la burbuja, ¿bien? O sea, esa riqueza que se transfirió, sabemos que eso terminó en las manos del capital financiero y los capitales turísticos y los capitales que invirtieron aquí en la burbuja mobiliaria, etcétera, ¿no? Que al final estamos hablando del capital financiero, y capital financiero nordocéntrico, ni siquiera, o sea, con sus aliados locales, ¿no? Que fueron los que se beneficiaron de esa transferencia en el fondo. Pero creó una ilusión aquí, como que Europa nos está ayudando, como que Europa nos va a ayudar a convertirnos como ellos. Esa ilusión está todavía por ahí. Todavía la gente piensa que esto es una crisis que va a pasar y que volvemos a los años de 90 otra vez y que Europa nos va a seguir enviando dinero. Eso terminó. Y esa es la parte que yo creo que habría que poner, que yo creo que la gente de Podemos y otra gente lo ha puesto en la mesa, los movimientos sociales, de una manera muy clara. Pero yo creo que todavía, en general, en el pueblo, en los diferentes pueblos de España, eso todavía no se ha registrado como tal. Esto se ve casi como una transición de la que saldremos y volveremos a los años 90 nuevamente. Y eso yo no creo que vuelva, o sea, eso no va a volver. Y más con las reestructuraciones que se han hecho y los cortes presupuestarios que se han hecho y todo eso, no va a volver. En todo caso, lo que va a haber es más pauperización y cómo hacer rentable estos espacios a las inversiones del norte. Eso es lo que están tratando de reconfigurar. Y eso puede ser arrodillado dentro de Europa, o la otra alternativa es que ustedes mismos decidan salir. Sí, claro. Los alemanes y los poderes del norte, franceses, etcétera, no van a decir, pues ustedes decidieron salirse. Ellos no te van a decir, queremos que te salga. Ellos te van a empujar hasta los límites. Y ya cuando no puedas más, que digas, bueno, pues entonces hay que considerar salirse, porque ya no podemos más aquí, estamos ahorcados aquí, ¿no? Entonces te sale y la esperanza de ellos es que tú sigas de alguna manera dentro del circuito de dominación de Norte de Europa, y en vez de pagarte en euros 600 al mes, te paguen en pesetas el equivalente de 50 al mes. Esa es la otra estrategia. Eso yo lo vengo viendo desde hace ya varios años, porque cuando tú ves las políticas que vienen desde el norte de la Troika, y sobre todo las posiciones alemanas en eso, es que llega el momento que tú dices, pero espérate, que esto no es meramente una cuestión de lógica económica, que hay una posición política muy clara de empujar el sur hasta los límites. Y claro, lo que está detrás de esto es cómo periferializo el sur de Europa para hacerlo más rentable a las inversiones. Y cómo los empujo hasta el límite de que yo no voy a decir, te vas de aquí, te expulso para meterte en la peseta o en el drama, pero que te empuje lo suficiente para que tú mismo lo hagas. Entonces, mira a ver hasta dónde tú aguantas. Bueno, llegó un momento que hasta Rajoy dijo, no somos Uganda. No sé si te acuerdas de eso. Para la Merkel, el sur de Europa es Uganda. Y empieza a reconocerte como Uganda. No sigas pensando que tú no eres Uganda y que tú eres Francia, Alemania o Inglaterra. Tú no eres eso. Ni lo vas a hacer. Entonces, reconócete como Uganda, como parte del sur global. Déjate de cuentos, para esa gente tú eres Uganda. Y ese es lo que yo creo, que ese es el giro de colonial que hace falta en el sur global, que se asuma de una vez como un sur y haga de alguna manera un cambio en la política que no los lleve a venderse por 50 euros en pesetas, sino que los lleve a dar la espalda a ese norte y abrazar el sur en la economía política del mundo, de alguna manera entrar en otro proyecto. Para eso tiene que haber un cambio en las políticas, que tienen que moverse a la izquierda, obviamente, pero un cambio también
epistemológico y de imaginario, es decir, asumirte como zurdo una vez y por todas.